Anillo de compromiso. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué precio tiene? Buena elección. Ese cuesta 12,000, creo. ¿Te gustaría verlo? Vamos, Grace. No tenemos todo el día. Adiós. ¿Viste qué guapo es? ¡Tessa! ¿Qué? Mientras no tengas un anillo en ese dedo, debes mantener tus opciones abiertas. No, es Stuart. Hoy son 15 meses. ¿Hablas en serio? Mi récord es de casi 2. Sí, y escucha esto. Dice que tiene algo especial que decirme esta noche. Tal vez te haga la pregunta. Debes contarme todos los detalles después. Llámame. Bienvenidos al histórico East Bend. Mis padres adoran la vida en el campo. Es algo sobre el aire más puro. Menos gente con la que lidiar y vecinos amigables que siempre te respaldan. Solo falta una cosa. Felicitaciones, Dr. Masters. Le encantará este lugar. Sí, señor. Creo que así será. ¡Ya llegué, mamá! Hola. ¡Hola! ¿Estuviste con Tess? Sí, y no creerás el anillo que vi hoy. Un quilate. Corte, princesa. Hermoso. ¿Crees que Stuart puede pagar eso y la universidad? Ayúdame a elegir un vestido. ¿Qué te agrada de Stuart? No lo sé. Es lindo y divertido e inteligente. Fue de los mejores el semestre pasado. Conocí a alguien así una vez. Grant. Grant Williamson. El hombre más guapo que jamás vi. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Una de las peores citas que tuve. Solo hablaba de sí mismo. Stuart es diferente. Sé que es una relación a larga distancia, pero ¿cuánto podría cambiar a alguien? A veces mucho. Pero vale la pena esperar por amor. ¿Qué te parece este? Perfecto. Gracias, mamá. Iré a terminar la cena. ¿Te importaría decirle a tu padre que no tarde? Muy bien. Esto es oro puro. Papá, mira esto. Perritos de las praderas. No te preocupes. Yo me encargaré. Hola, papá. Hola, princesa. Mamá hizo la cena. ¿Cómo van? Mira esto. Bueno, tal vez podríamos mudarnos a Raleigh, menos plagas y mucho más cerca de Stuart. Grace, solo ve esta tierra. Nuestra tierra. Ha estado en la familia por 3 generaciones. ¿Dejaría esto por un atleta universitario? Papá, no me casaré con la granja. No sabes lo que puedes aprender del amor de una semilla. Iré a alistarme para mi cita. ¿Podemos hablar después? Algún día la llevaré al altar. Sí. Y espero que sea con un buen nombre. ¡Drew, la cena está lista! ¡Ya voy! Por favor, oh, por favor, sean macarrones con queso. ¿Y qué tienen de malo las coles de Bruselas? Son olorosas y blandas y deliciosas. Ni una palabra más o te sirvo el doble. Sí, mamá. Lo siento por la tardanza. Está bien.
Pero si esperamos cubrir la hipoteca, esta cosecha es crítica. Lo sé. Lo volví a calentar. Entonces iré a hacerme. ¿Sí? ¡Papá! ¿Has sido bueno con tu mamá? Sí, mira lo que tallé. ¡Qué bien! ¡Buen trabajo! ¿Y Grace? Stuart vendrá por ella a las 7. ¿Y no puede bajar y cenar con nosotros? ¿Y hubieses hecho eso cuando salíamos? Se está apegando emocionalmente. Hablaremos luego. Luces hermosa. Recuerda lo que te dije. Papá, es Stuart. No te preocupes, intenta tocármelo. Golpearé en la nariz. Ay, ¿dónde está? ¡Yo voy! Hola. ¿Grace quién? Drew. Dame el teléfono. ¿Stuart? ¿Dónde estás? ¿Qué? Sí, te veré ahí. ¿Ocurre algo? No. Iré a verlo en el restaurante. Ahora, oremos. Qué gusto que nos hayamos reunido. Sí. Sí. Hola, Grace. Por aquí. ¿Y ella? ¿Quién es? Recuerdas a Jake, ¿no? Hola. Pensé que teníamos una cita. Oh. Hola. Con ellos. No estarán mucho tiempo en la ciudad. ¡Ronnie! ¡Llegaste! ¿Qué tal tu día, Stu? ¿Qué tal, bebé? Oh. Hola, chicos. Qué bueno. Hola, verte. Ronnie. ¿Te ves genial? Oh, papas fritas. ¿Cómo están? ¿Qué puedo traerles? ¿Qué vas a pedir? Quiero una hamburguesa, papas y una soda. Okay. Lo mismo, por favor. Claro, enseguida. Qué bueno verte. Qué bueno verte. Muy bien, comencemos revancha. Vamos, ahora mismo. Vamos. ¿Qué es esto? Tradición. Vamos. Ok. Oh. Uno, dos, tres. Qué débil. ¿Quién es? ¡Hazlo! ¡Él te tiene! Oh. Hiciste trampa. Algunas cosas nunca cambian. Aquí Muy tienes. Bien, ¿estás listo para esto? Ah, te ganaré. Escucha. Muy bien, este de aquí. Eso nunca supera eso. Siempre hacen lo mismo. No madurarán bien, nunca. Bien, el último. Aquí vamos. Stuart, ¿podemos hablar? Pensé que tenías algo especial que querías decirme. ¡Lo tengo! ¡Escuchen todos! ¡Nos comprometimos! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Muy gracias! ¡Eso es que te felicito, amigo! Sí, estamos muy emocionados. ¿Cuándo será? ¡Ya veremos! Armados y listos, cambio. Grace. Grace. Tenían razón. ¿Qué ocurrió? Me sentí como una extraña en mi propia cita y vi el anillo en el dedo de otra chica. Ay, cariño, en serio lo siento. ¿Por qué me pasa esto a mí? Primero Bryce, luego Stuart. Todos los novios que he tenido son unos idiotas. Debí suponerlo. Él vería otras chicas después de irse. Parece que el señor te alejó de un gran desastre. Estoy empezando a creer que él no quiere que me case. Cada vez que me desanimaba, mi mamá solía decir, Catherine, la esperanza aplazada enferma el corazón. Pero cuando llega el deseo,
Es un árbol de vida. Y tenía razón. Gracias, mamá. Además, la noche aún no termina. ¿Por qué no jugamos algo? ¿Debo? Vamos, será divertido. Está bien, iré a cambiarme. Despejado. Mi turno. Sí. Soy Stewart y estoy perdiendo este juego. True, deja eso. Ah, mis galletas favoritas. Gracias. De nada. Nacieron gemelos, recibe regalos. Aquí tienes. Aquí gracias. Tienes. Las chicas solo piensan en casarse y tener hijos. El matrimonio es un regalo de Dios, hijo. Yo no quiero casarme. Recuérdame eso en una década, ¿ok? Papá, ¿crees que existe la persona perfecta con la que debemos casarnos? Esa es una buena pregunta. Creo que no se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de convertirse en la persona que Dios quiere que seas. Mi turno. Pensé que descansarías. Sí, querida. Deja eso en el escritorio. Honradez, voluntad de liderar a su familia y comprensión de las necesidades de su esposa. Suena como un buen libro. Muchos creen eso. El pastor me lo recomendó. Hablando de pastores, ¿sabes en las bodas cuando pregunta quién entrega a esta mujer para casarse? ¿Tienes idea de dónde viene? No había pensado en eso. Jeremías 29:6. Los padres dan a sus hijas en matrimonio. ¿Qué quieres decir? ¿A quién le daré a nuestra hija? Los jóvenes de hoy no tienen idea de lo que es ser un hombre. Sí los hay. Eso lo sé. El deber llama, amor. Andrew Miles Anderson. Quiero verte en mi estudio, jovencito. Uh-oh. ¿Qué hiciste ahora? Siéntate. ¿Tú escribiste esto? Chica bonita hace deliciosos macarrones con queso. Necesitamos un buen hombre que venga a buscarla. Hace los mejores macarrones con queso. Las relaciones son algo más importante que solo comida. Pero papá, Kenny dijo que el camino al corazón de un hombre es a través de su estómago. Espera aquí. No hemos terminado. Hola, ¿está aquí? Es decir, ¿ella está aquí? Es decir, por los macarrones con queso. Y la chica que necesita que se la lleven. A menos que ya se la hayan llevado, en cuyo caso, oiga, me quedo con los macarrones con queso. Lo siento. Hubo un gran error. Tu hija podría necesitar esto cuando me vea, ¿ok? Técnicamente, ya tengo novia, solo estoy haciendo algunas comparativas, sopesando mis opciones, siempre buscando
mejorar. Nunca pensé que sería el hombre que llamaría a su puerta pidiendo conocer a su hija que nunca he conocido. Pero ¿sabe qué? Se necesita mucha humildad en una relación y eso es lo que me importa, ponerla a ella primero. Quería hacerle unas preguntas sobre su hija. ¿Estaseada, ordenada, organizada, limpia? ¿El desorden? No soporto el desorden. El desorden no está bien. La acumulación tampoco está bien, a menos que ella acumule cómics. Ok, no estaré ahí todo el tiempo. Estaré afuera ganando dinero y bueno, ella tendrá que hacer algo de eso también. No, hubo un error. Reconozco que no tengo trabajo, pero eso es algo en lo que puedo trabajar. ¿Trabajar? Puedo hacer negocios, publicidad, ventas, mercadeo, tenis. El mejor golfista de frisbee que jamás verás. Claro, estos son algunos de mis pensamientos. Por supuesto que tal vez necesitemos hablar más sobre esto. Tal vez en nuestra primera cita. Pero hay una cosa que quiero que sepa, señor. Nunca dejaré de lado a su hija. Adiós. Sí, hola. Estaba buscando información sobre un recién graduado. Clint Masters. Ajá. ¿Sabe a dónde? Clínica familiar de East Bend. Ah, qué amable, se lo agradezco. Sí. Adiós. ¿Quién soy? La granjera. ¿Cómo supiste que era yo? Tu perfume apesta. Muchas gracias. No puedo recibir amor ni de mi mejor amiga. Tranquila, solo busca otra marca. Huele este. A los chicos les encanta. ¿Algún consejo más sabio? Ya que lo mencionas, si atrapas a un chico guapo, necesitas un nuevo guardarropa. Deja de vestirte como tu mamá. Busca algo diferente. Necesito un café. ¿Quieres algo? No, debo irme. Espero no te importe. ¿Tengo elección? Tu mala suerte no durará para siempre. Estoy segura que el chico perfecto está muy cerca. ¿Mm? Sí, claro. Hola. ¿Puedo tomar tu orden? Un café doble con crema extra. ¿No nos hemos visto antes? Por favor, solo quiero un café. Muy bien. Aquí tienes. Gracias. ¡Anillos! Ibas tras el grande. Soy Jared. Gracias por recordarme el día más horrible de mi vida. Ok. Oye, cúbreme, ¿sí? Te dejaron, ¿eh? Por favor, ¿puedes dejar de seguirme? Tranquila, somos prácticamente amigos. Ok, Jared. Ya que nos conocemos tan bien, tal vez puedas contarme algo sobre ti. Ok, ¿qué quieres saber? Ok, para empezar, ¿cómo llegaste desde la joyería hasta aquí? Ok, conduje. Ok. Oye, no me gustaba disfrazarme, usar corbata. Además, es más mi estilo. Mucho más romántico que ayudar a parejas a elegir sus anillos. Tal vez. Pero he estado detrás de ese mostrador y he visto a la gente enamorarse con un café. Puede pasar a cualquier hora y en cualquier lugar. Y tal vez incluso a nosotros. Pero apenas me conoces. Es algo que me gustaría cambiar. Oye. Escucha. ¿Sería atrevido si te llamo? Veo que no te rindes.
Gracias. Adiós. Buenos días. Hola. Hola. ¿En qué trabajas? Es un proyecto para mi curso de diseño de interiores. Es parte de mi calificación. Cuando termines, vamos a darle la bienvenida al nuevo vecino. ¿La granja Bates? Pensé darle un cálido recibimiento. Haré un pastel. Te ayudaré. Siempre el detalle perfecto. Ay, basta. Jim Anderson. Clint Masters. Un placer, Clint. Mi esposa Katherine y el resto de la Hola, familia. Katherine. Oh, este es mi favorito. Muchas gracias. Pónganse cómodos. ¿Puedo traerles algo de beber? No, no nos quedaremos mucho. Veo que has hecho muchos cambios. Espero que todos sean buenos, señora. Sí, no quise decir que no lo fueran. Verás, Judy, la señora Bates y yo éramos muy unidas. Aquí pasamos muchas tardes. Ya veo. Tal vez pueda aconsejarme si paso algo por alto. ¿Te deshiciste de esa estufa vieja? Aún no. Quemó algunos de mis mejores panes. Sí, pero sirvieron para practicar unos tiros. Esa foto de ahí, ¿quién es? Papá fue campeón de rodeo en su época. ¿Ves? Te dije que era simpático. Entonces, ¿por qué East Bend? Bueno, al terminar la escuela de medicina en Wake, se abrió un lugar en la clínica. Así que aquí estoy. ¿Entonces eres doctor? Sí. Espero tener mi propio consultorio algún día. Perdón por decirlo, pero estás muy joven para practicar medicina. Supongo que la escuela no pasó factura. Créanlo o no, tengo 28. Te admiro. Tus padres deben estar orgullosos. Gracias, señor. No sé si ya encontraste una buena iglesia familiar, pero eres bienvenido a unirte a nosotros. Agradezco la invitación. Me encantaría. Bien. ¿Puedo entrar? Seguro. ¿Qué ocurre? Conocí a alguien el otro día en la cafetería. De hecho, nos conocimos antes, pero esa es una larga historia. No importa, se llama Jared. Al principio me molestaba, pero luego fue muy amable y me ayudó. Eso espero. Quiero conocerlo antes que salgas con él. ¿No confías en mí? No confío en él. En realidad hemos estado preocupados por ti. Ya no soy una niña. Oh. He estado leyendo un poco. Puede que te interese saber que... Yo iré. Cariño, espera. Estoy aquí por el anuncio de una chica bonita que sabe cocinar. Debe haber algún tipo de error. Espera un minuto, déjame ver eso. ¡Drew! Solo espera que te ponga las manos encima. ¿Puedo ayudarlo? Ah, tú debes ser la del anuncio. Apuesto a que podrías cocinar cualquier cosa, pastelillo. ¿Te gustan las motos? Lo siento, pero creo que esto es un error. ¿Quién era esta vez? Ni siquiera quiere saber. ¿Dónde está Grace? Estábamos hablando. Ah, ella está persiguiendo a Drew. Eso podría tomar un tiempo. Estaré en el granero. Ese niño. Ay, Drew. ¿Tuvo algo de éxito? Nigel Livengood. Bienes raíces de East Bend. ¿Qué puedo hacer por usted? Vendí una casa en esta área y acabo de ver este hermoso terreno que tiene aquí. No está en venta. Bueno, estoy seguro que tiene alguna razón sentimental para aferrarse a él, pero estoy dispuesto a pagarle generosamente. No, gracias. Oh, qué mal. Según mis fuentes, hay un aviso de incumplimiento pendiente contra esta propiedad.
si me disculpa. Tengo trabajo que hacer. ¿La oferta sigue en pie? ¡Salga de mi tierra! Hola. Jared, ¿qué haces aquí? ¿Esperabas a alguien más? No, no, yo... ¿Cómo me encontraste? ¿Has oído del internet? Pensé que me ibas a llamar. Preferí verte en persona en vez de llamar. Mi papá quería conocerte de todos modos, así que entra. Ok. Papá. Él es Jared, es de quien te hablé antes. Hola. Hola. Hola, Jared. Hola, es un placer. Es mi esposa, Catherine. Hola, Catherine. Un gusto. Si tienes un minuto, siéntate y hablemos. Me encantaría, pero iba camino a la fuente de sodas y me detuve para ver si Grace quería venir. Si está bien. No lleguen tarde. Sí, señor. Me agrada tu familia. A mí también. Háblame de la tuya. No hay mucho que contar. Papá se fue de casa cuando yo tenía 4, así que no lo conozco muy bien. Lamento escuchar eso. Y a mi mamá le era muy difícil llegar a fin de mes, así que me fui de la casa cuando tenía 17. Vaya, suena duro. Me gusta la libertad. ¿Y planeas establecerte? Tal vez. Si encuentro a la indicada. ¿Esta es tu casa? Sí, prometo que es mejor por dentro. Ay, mira mi cabello. Es un desastre. Lo veo. Espera. ¿Qué? No, sin un anillo. Corte, princesa. Te tomas esto del compromiso bastante en serio, ¿no? Claro. ¿Tú no? ¿Por qué no entras? Te secas y te llevo a casa. No puedo. No debería. No estaremos solos si eso te preocupa. Mi compañero de cuarto siempre está jugando videojuegos. No lo sé. Haremos esto. Iré primero y comprobaré. Listo.
Tal vez Grace tiene razón. ¿Me informarías? Sé que las cosas son difíciles, pero lo superaremos. Hace unas semanas me hicieron una oferta por la granja. Suficiente para saldar la deuda. Y algo más. ¿Ha estado en tu familia tanto tiempo? Solo quiero lo mejor para los chicos, ¿sabes? Si funcionara esa cosechadora. Soy Grace. Dejo un mensaje. No es normal que no conteste el teléfono. Tal vez se quedó sin batería. No puedo identificar qué es, pero algo me ha estado molestando de Jared. Ok. ¿Por qué no lo invitamos a cenar? Así todos podremos conocerlo. Me gustaría. Espero que sea Grace. ¡Mírate! ¿Buscas resfriarte? Cariño, trae una toalla. Mamá, estoy bien, en serio. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estabas? Nada, nos atrapó la lluvia, es todo. Me alegra que estés bien. Estoy bien. Ahora discúlpame, iré a secarme. Por primera vez en mi vida, no estoy segura de qué hacer. ¿Por qué? ¿Se te abalanzó? No hizo eso. Él me besó. ¿Eso es lo que te preocupa? He besado toneladas de chicos, no es gran cosa. Entonces, ¿por qué no me siento bien? Mi estómago es todo un torbellino. ¿Quieres decir que no era lo que querías? Sé que no es lo que querían mis padres. Deja de preocuparte por ellos. No puedes hacer siempre lo que quieren. Pero ahora cada vez que salimos quiere ir a algún lugar apartado. ¿Y qué hay de malo en eso? Me sentiría mejor diciéndoles a mis padres que la pasé bien sin omitir partes de la historia. Escucha, te preocupas por él, ¿cierto? Sí, eso creo. Entonces deja de darle tanta importancia a un simple beso. Es totalmente irreal, ¿sí? Vamos, Grace. Tal vez sea solo yo. Oye, ya sé. ¿Por qué no llamas a la terapeuta de mi mamá? ¿Tu mamá tiene una terapeuta? Sí. ¿Qué te sorprende? No sé, solo creo que... Vamos, no pierdes nada. La primera sesión es gratis. Ok. Ten buena noche, ¿ok? Adelante. ¿Señora Ludlow? Grace, cariño, entra. Espero no llegar muy temprano. Oh, no, en absoluto. Pasa adelante. Por favor, ponte cómoda, siéntate. ¿Qué te preocupa, querida? Estoy viendo a un chico que me importa, pero no sé por qué no me siento bien con nuestra relación. Me gusta estar con él, solo que me siento incómoda a veces. ¿En qué sentido? No lo sé. Es solo que cada vez que estamos juntos, él quiere algo físico. ¿Sabe? Abrazar, besar y cosas así. Me siento incómoda. ¿Alguna relación pasada? Demasiadas. Siento que mi corazón es como un balón de fútbol. Lo cual es algo que realmente me agrada de Jared. Dice cosas muy dulces. Me hace sentir deseada. Pero cuando empieza a tocarme, me siento culpable.
Grace, lo que escucho es una mujer en busca de identidad. Pero la identidad es irracional, una tensión entre tu mente consciente y subconsciente. Para eliminar tu culpa, tienes que sentirte libre para construirte dentro de un nuevo marco. En otras palabras, tal vez tus inhibiciones te dicen que es hora de intentar un matrimonio inicial. ¿Un qué? Un matrimonio inicial, una especie de prueba. Ya sabes, es un lugar donde comienzas, pero no es donde esperas terminar. No estoy segura de entenderle. ¿Quieres casarte o no? Sí, pero... Entonces debes facilitar la ruptura de barreras. ¿Estás sugiriendo que para superar mis inhibiciones debería primero vivir con él sin estar casada? Bueno, yo no lo habría dicho con esas palabras, pero esto comienza el proceso de reconstrucción. Pero eso no estaría bien. Bueno, ¿cómo sabrás que el zapato te queda bien hasta que te lo pruebes? Lo siento, señora Ludlow, pero creo que le he hecho perder el tiempo. ¿Estás segura, cariño? Discúlpame, por favor. Aún queda tiempo en tu sesión gratis. Debo irme. Adiós, señora Ludlow. Piensa en lo que te dije, cariño. Linda, pero extraña. Perfecto. Bien. Drew. Lo siento. Drew, mira lo que acabas de hacer. Lo siento. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué voy a hacer? Este es mi proyecto final y es para mañana. Ya lo resolveremos. A veces desearía que ni siquiera fueras mi hermano. Solo vete y déjame en paz. Grace. ¿Qué? Drew, espera. Vuelve, lo siento. No quise decir eso. Bueno, agradezco su disposición. Seguro, gracias, cuando quieras. Nos vemos. Seguro. Grace, ¿estás bien? Es Drew. No lo vi. ¿Qué ocurrió? Drew. ¿Estás bien, amigo? Yo me caí de mi bicicleta. ¿Estás bien? ¡Está bien! ¿Te duele? ¿Estás herido en alguna parte? No. Muy bien. Oye. Lo siento. Oye, va a estar bien. Déjame ver tu brazo. ¿Te duele cuando toco aquí? No. ¿Puedes mover los dedos? ¿Sí? ¿No hay dolor aquí abajo? No. ¿No? Bien. ¿Ya está bien? Sí, parece estar bien. Alabado sea el Señor. La bicicleta se llevó la peor parte. Drew solo cayó. ¿Quieres ponerte de pie, amigo? ¿Puedes hacer eso? Nos diste un susto, jovencito. Gracias, Clint. Pasaré y te veré después, ¿sí? Sí. Te lo agradezco. ¿Grace? ¿Eres tú? Sí, solo iré a acostarme. ¿Están bien tú y Drew? Él estará bien. ¿Grace? ¿Estás bien? Estoy bien. Sabes que siempre estaré aquí para ti. Ay, mamá. Todo es un desastre. He sido demasiado tonta. Intentando manejar todo por mi cuenta. Sabía que si hablábamos de mis citas con Jared, me lo preguntarías todo, pero... Grace.
Odio esto, lo odio. Te amo. Y nada de lo que hayas hecho cambiará eso. Esa noche que llovió, Jared quería mostrarme su casa. Y empezó a acariciarme el pelo. Y me besó. Y no paraba. Estaba tan confundida. Me sentía atrapada. Y Tessa me recomendó que hablara con la terapeuta de su madre. Y me dijo que necesitaba vivir con él antes de casarme. Amor. Oh, cariño. ¿Por qué el amor debe ser tan complicado? Creo que tu padre tiene la respuesta. Jim. Grace tiene algo que quiere compartir contigo. Y queremos tu opinión. Siéntense. Papá. No he sido honesta contigo y con mamá sobre mis citas con Jared. Él ha llevado nuestra relación a ser mucho más física de lo que creo que es correcto. Lamento habérselos ocultado a los dos. ¿Pueden perdonarme? Claro que te perdonamos, cariño. Gracias por ser honesta con nosotros. ¿Has compartido esto con Jared? Lo intenté, pero él no quiere oírlo. Grace, tu madre y yo queremos evitar que te rompan el corazón y tengas remordimientos. Yo también, pero ¿cómo? Creo que la respuesta ha estado frente a nosotros siempre. ¿Granos de soya? Como cabeza de esta familia, es mi responsabilidad ayudarlos a prepararse para el matrimonio y protegerlos hasta que llegue ese día. Hija, he estado ocupado con la granja, que no he podido hacer eso. ¿Puedes perdonarme por ser insensible a tus necesidades, tus esperanzas y tus sueños? Papá, lo hago. En serio. Aún no estoy muy segura de cómo esto va a ayudar. Ábrelo. Carácter. Responsabilidad, preparación, romance, comunicación, paciencia. ¿Y esto cómo me ayudará a encontrar un esposo? Intentas cosechar antes de haber plantado la semilla. Dios te ha dado este valioso tiempo para servir a los demás y acercarte a Él. Úsalo con sabiduría. Y trabaja en tu relación con tus hermanos. Deja de buscar amor y deja que Dios te lo traiga. Pero no estás hablando de un matrimonio arreglado, ¿cierto? No, princesa. Con quien te cases es una decisión que tendrás que tomar tú. Pero estoy aquí para ayudarte, para guiarte. Si confías en mí. Aún no estoy segura de qué significa todo esto, pero estoy lista para intentarlo. Me alegra mucho oírte decir eso. Entonces, ¿qué debo hacer con Jared?
Creo que ya lo sabes. Jared. Grace. Librería. Grace, espera. Oh. Hola, Jared. Llevo días llamándote. ¿Por qué no contestas? He estado algo ocupada. Oye, ¿quieres ir a nuestro lugar? Y así puedes decirme qué está pasando. No. De hecho, prefiero decírtelo aquí. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Al fin descubrí lo que me ha molestado de nuestra relación. Ah. Oh. ¿Y qué es? Jared, tú y yo no estamos bien juntos. Yo solo creo que sería mejor si dejamos de vernos. Estás bromeando, ¿cierto? ¿Por qué? Yo solo quiero tener mi conciencia limpia ante el Señor y mis padres, y no es así. Y no quiero tener una relación íntima hasta que me case. Quiero que mi vida vaya en una dirección diferente. Cuando Dios escribe tu historia de amor. Buena suerte con eso. Espero que puedas respetar mis deseos y solo no llames ni vayas más. Bien, si eso es lo que quieres, juega esa farsa. Por favor, no me malinterpretes. Ya terminé de jugar. Solo quiero amor real y duradero. Y pensé que era lo que teníamos. Lo siento, Jared. Mi proyecto se echó a perder, ¿no es así? Grace, lamento arruinar tu proyecto. ¿Me perdonas? Claro que sí. Lo siento por reaccionar como lo hice. Ven aquí. Te amo, hermanito. ¡Hoy vamos! ¿Por qué nos interesamos en los chicos y encontramos el romance tan intrigante? Génesis 2:18. Dulces sueños.
Cafetería y librería. Bridge. ¡Oh! Lo siento. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Segura? Sí. Ok, lo siento. No creerás lo que acaba de ocurrir. ¿Qué? Me topé con el hombre más sexy en el café. Me conquistó con solo verlo. Quédatelo. Espero que Dios mande al indicado. Como sea. Hola, Grace. Grace. Oye. Hola. Hola. Lo siento, no sabía que estabas aquí. Está bien. De hecho, vine a ver a Drew. ¿Está bien? Sí, lleno de energía. Bien. Gracias por lo que hiciste el otro día. Estaba muy asustada. Claro. Me alegra haber estado ahí. Oye, si buscas a Drew, debe estar en el granero. Ok. Gracias. Bueno, chicos, gracias a su trabajo y con la bendición de Dios, tendremos una gran cosecha. Solo hay un problema. No puedo hacer que la cosechadora funcione. Y las piezas aún no llegan. Entonces haremos esto a la antigua. A mano. Papá, ¿estás loco? Lo sé, pero hay cosas que tengo que pagar. ¿No hay alguna otra manera? Ah, ojalá la hubiese. Les diré algo. Ayúdenme con esta cosecha y lo celebraremos con una competencia de tiro. Es difícil dejar pasar eso. Está bien, lo haremos. Ese es el espíritu. Pero, papá, solo somos tres. No te preocupes, hijo. Sé dónde encontrar refuerzos. ¿Alguna vez trabajaste con soya? No, señor. Aún no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, amigo? Genial. ¿Bien? Sí, la última vez que hice algo así, acabé muy adolorido. No me pude recuperar en semanas. Gracias por estar dispuesto a hablar conmigo. Se lo agradezco. ¿Qué sucede? Se trata de su hija. No estoy seguro de cómo hacer esto, pero quiero ser claro con mis intenciones desde el principio. Busco su aprobación para entablar una relación con Grace. Me gustaría conocerla mejor y ver la posibilidad de matrimonio. Clint, apreciamos que hayas venido primero a hablar con nosotros. El matrimonio es un asunto serio. Me has impresionado como un hombre íntegro y creo que harías las cosas de una manera que sería honorable tanto para Grace como para Dios. Entonces, tomemos esto paso a paso mientras Dios dirige nuestro camino. Catherine y yo estamos dispuestos a ver lo que Dios tiene reservado para ambos. Y como su padre, le prometí a Grace
que la cuidaría y la protegería, que sería parte de su viaje. Es mi hija, Clint. Entiendo. Eres un buen hombre, Clint. Gracias, señor. Gracias a ambos. ¿Puedo? Todo es tan tranquilo. Lo es. Ahí. Grace, hay algo importante que quiero preguntarte. Realmente disfruté conocer a tu familia durante los últimos meses. Conocerte a ti. Y quisiera conocerte mejor. ¿Considerarías explorar una amistad más profunda conmigo? Es decir, una relación en la que ambos estuviéramos considerando la posibilidad de matrimonio. Clint, si me hubieras preguntado hace un par de semanas, te habría dicho que sí en un segundo. Pero estoy decidida a no hacer esto sin la bendición de mi papá. Entonces, él dijo que sí. Yo... ¿Espera, qué? Ya hablé con tus padres. Nos dieron su bendición para proceder bajo su guía. Drew te hizo hacer esto, ¿no? Grace, esto no es una broma. Creo que eres increíble. Tu corazón es un tesoro muy precioso, como para jugar. Te traje algo. Son hermosas. El iris simboliza a Jesús y cómo debemos construir nuestra identidad en torno a Él. Y las rosas representan la pureza en nuestra relación. Grace, quiero tratarte con el honor y el respeto que te mereces, para que, aunque el Señor no nos una en matrimonio, podamos ser amigos. Sería un honor explorar esa posibilidad contigo.
Cuidado. Giro, busco el número mágico. ¡Sí! Puede ser. 2, 3, 4. ¡Cabrón millonario! ¡Qué estilo! ¡Sí! ¿Quién es el ganador en live? ¡Ay, exacto! ¡Ahora yo empiezo! Otra vez. Está bien, gané. Terminó. Todo esto yo iré. Es mío. Mira aquí. ¿Es eso mío? Fue solo suerte. Esto mi te faltó. Yo voy a ganar. Eres una hipócrita. Oye, espera. ¿Pero de qué estás hablando? Pensé que estabas esperando a Dios. ¿Y es verdad? Entonces, ¿qué haces con mi chico? ¿Quién? El chico de la cafetería. ¿Quién más? ¿Clint? Bien, vaya, sé lo que estás pensando. Honestamente, no sabía que él era ese sujeto. Entonces demuéstralo. Rompe con él. Rompe con él o yo nunca te volveré a hablar. Tessa, eso no es justo. Cálmate y déjame explicarte. Clint y yo solo somos amigos y estamos Llámalo como quieras. Me robaste a mi chico. Entonces, ¿qué harás? Lo siento, no puedo hacer eso. Solo entra y lo hablaremos. ¿Así es como va a ser? ¡Qué gran amiga! ¡Tessa! Restaurante de O. Henry. Oh, oiga, disculpe, señora. Sí, ¿puedo ayudarte, querida? Sí, hola, me preguntaba, estoy buscando a un amigo, Clint Masters. ¿Lo conoce? ¿No es este el nuevo doctor de East Bend? ¿East Bend, dice? Sí, por ese camino, no muy lejos. Si bajas a la primera curva y giras a la izquierda, ahí está el antiguo Hirschman. Ya sabes, y luego, unos pocos kilómetros después, verás la iglesia y sabrás que está cerca. No por par de eso seguirás. Okay. Escuché Gracias. Que está renovando la antigua granja Bates. ¿Planeas estar aquí un tiempo? No, sí puedo evitarlo. Adiós. ¿Pensó que Clint era suyo? Traté de explicarle que Clint tampoco es mío, pero no quiso escucharme. Todos tenemos un lado ciego. Otra amistad arruinada. No te rindas con ella. Quizá reflexione con el tiempo. Mmm, el dulce olor a éxito. ¿Y sé por qué? Shh. No reveles nuestros secretos familiares. ¿Quién podrá ser? ¿Busca a alguien? Oh. Clint Masters. Creo que compró una propiedad por aquí. ¿Eres familiar? No, aún no. No todavía. Vive en la granja de al lado. Grace puede llevarte si quieres. Ah, no, está bien. Puedo arreglármelas. Gracias. Espera. Ahí viene. ¿Tuviste suerte con la cosechadora? Otro callejón sin salida. Esta joven está buscando a Clint. Lo siento, no oí tu nombre. ¿Brooke? Hola, Clint. ¿Qué haces aquí? Bueno, yo podría preguntarte lo mismo. Veo que ya se conocieron. Señor Anderson, ella es Brooke, una amiga mía de la placer. Ciudad. Un placer. Hola. Las amistades de Clint son bienvenidas. Esperaba que pudieran recomendarme un lugar para quedarme. ¿Hay algún lugar cerca? Debes estar muy cansada. ¿Puedes quedarte con nosotros? Ah, no, se lo agradezco. Yo no quiero incomodar. No, no lo harás. ¿Traes equipaje? Sí, gracias. Robert, ¿por qué no la ayudas sí, con sus ¿me cosas? ¿Me das sus llaves? Gracias.
Espera. Ayudaré con el equipaje. Cuéntame, ¿de dónde eres? Ah, Colorado. Escuché que es un lugar hermoso. Sí, lo es. ¿Cómo conociste a Clint? Nosotros crecimos juntos y salimos en la universidad. ¿En serio? Uh-huh. Sí, sus padres querían que fuera a la escuela de medicina y después prácticamente desapareció. Conocí a alguien que se fue a la universidad y cambió por completo. Sí. Ahora los dos somos adultos. Y se convirtió en doctor. No puedo esperar para ponerme al día. Tú, ¿cómo conociste a Clint? Grace, ¿puedes ayudarme un poco en la cocina? ¡Ya voy! ¿No es más fácil pedir comida? Bienvenida a East Bend. Eso es un montón de granos. Dios me dio dos manos y voy a usarlas. Una cosechadora no me detendrá. Mi padre dice, los deberes son nuestros, los resultados de Dios. Tu padre es un hombre sabio. Tú y Robert comenzarán aquí. Yo trabajaré en el medio y las mujeres lo harán aquí. ¿Cuánto tiempo cree que tomará? Si el clima ayuda y lo hacemos rápido, 2 semanas o 3. Suena como un plan viable. Así es. Ahora háblame sobre Brooke. Señor Anderson, Brooke y yo teníamos una relación. Todos esperaban que nos casáramos. Incluso tenía el anillo. Sin embargo, no estaba bien. Ninguno tenía las prioridades claras. Mis padres me alentaron a ser paciente y esperar el tiempo de Dios. Así que rompí con ella y enterré el anillo. Aún así está aquí. Lo siento mucho. No quería hacer sentir mal a Grace. Te creo, Clint. Gracias. Pero no dejaré que lastimes a Grace. Espero que Dios te muestre cómo manejar esto. Sí, señor. Bien. Oremos. Señor, gracias por tu providencia que trajo a Brooke y Clint a nuestra mesa. Que los jóvenes sentados aquí busquen en tu palabra guía y dirección en sus vidas. Pedimos tu bendición para estos alimentos y para los que los han preparado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien. ¿Recuerdas que solíamos hacer pan de niños? Sí. Se ve delicioso. Toma uno. Ah, lo probaré. ¿Pan de maíz? Sí. Es tu favorito. Creo que tomaré un poco de este pan. Esto luce delicioso. ¿Quién hizo el pan de maíz? Grace. ¿Solo ayudé? Te quedó delicioso, Grace. Es una muy buena cocinera. Tiene una muy buena maestra. Eso es cierto. Le enseñé bien. Así es. Tienes toda la razón. Hoy vimos eso que me comentaste del jardín delantero. Mm-hmm. Sí. Entonces, Clint, ¿te gusta ser doctor? Me gusta. ¿Cómo va eso? Va muy bien. Me gusta aquí, en East Bend. Eso es maravilloso. Estamos felices. Es una buena comunidad. Mm-hmm. Es tranquilo. Por supuesto. Personas trabajadoras.
Entonces, ¿qué te trajo hasta acá? Ah, busco algo que perdí. Bueno, chicos, estoy feliz de anunciar que la cosecha está lista. Y Clint ha accedido a tomarse la semana libre para ayudarnos. Qué amable de tu parte, doctor. Y como incentivo, si lo hacemos a tiempo, organizaré un festival de la cosecha. ¡Sí! ¿Qué es un festival de la cosecha? Invitamos a la comunidad a compartir una comida abundante para celebrar nuestra cosecha. ¡Oh! ¿Así que la regalan toda? No toda. Pero si Dios nos ha bendecido con tanto, debemos usarla para bendecir a otros. ¿Qué idea tan extraña? Lamento mucho tener que hacer esto, pero ya debo irme. Muchas gracias por la cena. Fantástica. Sí, bueno, sé que no es un auto deportivo, pero tengo plena confianza en ti. Gracias, Mike. Realmente aprecio esto. Muy bien. Hablamos pronto. Espera, Clint. Oye, ¿tienes que irte ya? ¿No quieres hablar? Brooke, las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Sí, y yo también. Pero yo aún te extraño. Yo necesito que entiendas. Estoy comenzando una nueva relación. Intento hacer las cosas de la manera correcta. ¿La manera correcta? ¿Qué? ¿Yo soy la equivocada? No es lo que quise decir. Lo siento. Debo irme. ¿Cómo les va, chicas? Lo haremos. Colgaré los guantes cuando terminemos. Gracias. ¿Qué le hiciste? Mi amigo Mike hace maravillas con los motores, así que le pedí que lo intentara. Toda tuya. Parece que tendremos un festival de la cosecha. ¡Lance la pelota!
Sé que tal vez no esperabas verme aquí, pero la otra noche exageré las cosas con Clint y lo lamento. Parece que este malentendido también fue mi culpa. ¿Me perdonas? Claro. Será mejor que Clint tenga un hermano. Ven. Festival de la cosecha. ¡Hola, Kenny! ¡Corre, corre! ¡Atrápala! ¡Te la voy a quitar! Sí, a mí también me gustó. Dicen que también la cerveza allá al fondo está muy buena. A ver qué tal, pero primero hay que comer. Todas las recetas de aquí son tradicionales y son de la región. Gracias, mamá. ¿Quieres un poco? Está delicioso. Te hablaré de mi moto. Te gustará esto. Aquí la tienes. Me parece muy bien. Tienes razón. Damas y caballeros, su atención, por favor. Gracias. Muchas gracias por venir a nuestra celebración de la cosecha. Catherine y yo esperamos que lo estén disfrutando. Y para cualquiera que esté interesado, si se dirigen al área de tiro deportivo, comenzaremos esa competencia en solo unos minutos. Quiero ser parte de esta competencia. Te voy a ganar. ¿Ya estás listo, hijo? Por supuesto, papá. Ok. Creo que les ganaré a todos. ¿En serio? Sí, también. Bien. Vamos, hermana. No querrás perderte mis tiros, ¿cierto? No puedo. Necesito quedarme a ayudar. Vayan, yo me encargo. Diviértanse. ¿Estás segura? Sí, claro. Vamos. Ok. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Muy bien! ¡Tiro! ¡Sí! ¡Qué buena puntería tiene! ¿Cómo aprendiste a disparar así? Vivir en el campo tiene sus ventajas. Ya veo. ¡Tiro! Estuviste muy bien. Clint, Clint. ¿Me puedes ayudar? Mi arma se atascó. ¿Puedes decirme qué hago? Oh, déjame ayudarte con esto, Brooke. Aquí tienes. ¿Sabe que yo necesito un descanso? Vengan todos. Oye, ¿quién es ese hombre? ¡Yo no! ¿Alcanzo a verlo bien? Toma, prueba estos. Yo la aviento. ¡Vamos, corre! ¡Alerta de intruso! ¡Sargento, tome las armas! Bien, ¿a quién tenemos aquí? ¿Quién pregunta? Jared Cunningham, a su servicio. Dime, ¿de dónde eres, Linda? No de aquí. Debí adivinarlo. No hay chicas tan hermosas como tú por aquí.
Ni tantos sujetos tan inteligentes para notarlo. Cierto. Entonces, ¿por qué viniste? Mi prometido, Clint. No me digas. Vamos, ¿quieres divertirte? Vamos, ven conmigo. ¡Tiro! ¿Cómo aprendiste a disparar? He disparado uno o dos veces. Ya sabes, si quieres, puedo darte algunos consejos. Yo odio interrumpirlos, pero tu papá dijo que te necesita en el granero. Gracias. Lo siento. Disparaste muy bien. Gracias. Pasé a la ronda final. Eso es suerte. Qué bien. ¿Papá? Gran fiesta la que tienen. Jared, ¿qué haces aquí? Solo pensé en venir y ver cómo te va en esa nueva dirección. Eso no es asunto tuyo. Oye, espera. Quiero mostrarte algo. Gracias, pero no estoy interesada. Combina con los aretes que te di. Mira. Es hermoso, pero no puedo aceptarlo. Ok, fuimos un poco rápido. Pero podemos empezar de nuevo. Intentémoslo. Esa no es la clase de amor que quiero. Todo lo que te importa eres tú mismo. Me da mucho gusto poder acompañarlos. Qué bien. ¿Qué tal? Hola, Jim. Qué bueno verte por aquí. Hola. Esa fue una gran competencia. Sí, lo fue. Clint, por favor. Basta. Solo vete a casa. No esperé todo este tiempo para que una granjera inútil se interpusiera entre nosotros. Sí. Ya no hay nosotros, Brooke. Por supuesto. Disculpa. Clint. Disculpa. De todos modos, no funcionará con ese doctor. Me gusta esa chica, Brooke. Eso fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué está aquí? Terminamos aquí. ¡Suéltame! No he terminado. Oye, déjala en paz. ¿Estás bien? Sí. Qué romántico. Entonces, ¿este es el héroe por el que me dejaste? ¿El doctor? ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Suficiente! Es hora de que te vayas. ¡Suéltame! Cuando esa nueva dirección no funcione, volverás. Aquí no hay nada para ti. ¡Lárgate! ¡Sal de mi propiedad! Empaque sus maletas, señorita. He estado mucho tiempo aquí. No me iré hasta que consiga lo que vine a buscar. Vamos. Ya hiciste suficiente daño aquí. Pensándolo bien, creo que será mejor que me vaya. Quería manejarlo de otra forma. Lo siento. ¿Me pasas los panqueques, por favor? Claro. Gracias. ¿Hubieran visto el rostro de
Jared cuando le disparé. ¡Buah! No entiendo por qué Clint se fue tan repentinamente. Las cosas no siempre salen como lo planeamos. Seguro tenía cosas que hacer. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Brooke viniera y arruinara todo? No puedo responder a eso. Pero sé que aún puedes confiar en él. Escríbele. Y agradece lo que sí tienes. Sí. Querido Clint, no sé dónde estás esta noche o qué estás haciendo, pero nunca pude agradecerte por defenderme la semana pasada. Te respeto por ser un hombre de principios. Me has enseñado a apreciar y valorar la bendición de mis padres, a esperar el tiempo de Dios y, sobre todo, agradecer a Cristo, ya sea que nos reúna o no. Gracias por ser un verdadero amigo. Sinceramente, Grace. Cariño, ¿estás lista? Iré en un segundo. ¿Tienes harina? ¿En qué hermosa jovencita te has convertido? Estoy orgullosa de ti. ¿Qué te hace decir eso? Ahí estás, princesa. ¿Lista para la excursión? No puedo esperar. Sí, todo está listo. Hora de comer, chicos. Hot dogs, pasteles y todas estas delicias. Sí, Joaquín. Perfecto, me voy a sentar ahí. ¿Por qué no vas a buscar a Grace? No tardes. Gracias. Muy bien. Es hermoso, ¿no? Clint, pensé que estabas... Yo tenía que cuidar de ella. Por eso no volví. No puedo creer que estés aquí. ¿Cómo supiste dónde estábamos? Planeé todo esto con tu papá. De hecho, creo que Dios planeó esta historia de amor. Cuando me trajo a East Bend, no imaginaba las bendiciones que tenía preparadas. Vine por un empleo y descubrí una familia amorosa. Dejé el romance para que Dios enviara a una gran mujer con carácter y convicción. Supongo que él halle. Grace Anderson, he llegado a quererte en los últimos meses. Quiero vivir mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Sí. Sí. Esperaba que dijeras eso. Vamos, le diremos a tu familia. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Él está aquí! ¡Ya vienen! Oh. ¡Felicidades, hermana! ¡Felicidades! ¡Felicidades!
Felicidades. Qué gusto por ustedes. Ven aquí. Gracias. Mi amor. ¡Felicidades! Que seas una sorpresa. Nos da mucho gusto. Que Dios los bendiga. Que sean muy felices. Adiós. Qué nuestro propio pedazo de cielo. ¿No te importa quedarte aquí en East Bend? Donde quiera que vayas, estoy en casa. Papá te trajo algo. ¿Granos de soya? Su futuro.